Esta caja preciosa, preciosa, es de una mariposa española, el Arginis paphia. Hay dos cajas enteras de esta mariposa, que a mí me gustaba mucho. Tienen una propiedad, las hembras son distintas de los machos. Mire, por ejemplo, esto es una hembra. Mírenla bien, verá que es de color verdoso, que tiene puntos negros en las alas de arriba, puntos negros, y bueno, pues está perfectamente conservada a pesar de los años. Ahora les voy a enseñar un macho. Este es un macho. Es más rojizo y tiene unas rayitas negras en las alas de arriba, con lo cual, si ahora ven esto aquí, pueden distinguir perfectamente las hembras de los machos. Los machos siempre son más descarados que las hembras, y las hembras, que son las que dependen de que sobreviva la especie, son más discretas, por lo cual los entomólogos, cuando ven una hembra, a veces la capturan, pero los machos saben que van a tener muchas ocasiones. Mi padre, en una fecha que les voy a decir ahora y dónde, la fecha fue, a ver, voy a sacar las etiquetas, fue en Espinama, que está al lado de Picos de Fuente D, y la fecha fue, a ver qué había la fecha, el 24 del 11, del 8, del 7, del 57, 24 del 7, del 57, ahí tiene su etiquetita, vale. ¿Qué pasó? Que las preparó, las cogió en julio, pero como en esa época estaba muy ocupado, no la extendió, y al llegar el otoño, sacó las mariposas, que las tenía secas, las ablandó en un reblandecedor y preparó una y dice, anda, he preparado un macho. Y dice, pero ¿qué hice yo aquel día? ¿Por qué cogí un macho? Dice, si a mí recuerdo vagamente que cogí una hembra, pero un macho, ¿para qué cogí un macho? Bueno, al cabo de unos días, las va a sacar del extendedor y dice, una hembra, ¿qué he hecho yo? Y dice, ¿qué he hecho yo con el macho? Busca y no está el macho, pero estaba una hembra. Y en eso se da cuenta mi padre, que se quedó catatónico, supongo, yo no estaba delante, tenía yo 12 años, de que si miran bien esta mariposa, ven que las alas de la derecha son de hembra, tienen puntos, y las alas de la izquierda tienen las rayitas características de los machos, y el color también se nota la diferencia. Esto se llama un ginandromorfo. No sé cuántas, si uno cada cuántos cientos de millones nace un ginandromorfo, pero son muy curiosos. Yo he visto fotos de algunos y verdaderamente hay veces que cuando hay mucha diferencia entre la mariposa hembra y la mariposa macho, pues entre la Arimantria dispar, en otros he visto algunos, pues es, canta mucho, pero en esta canta menos, y por eso mi padre se engañó y estuvo tiempo sin darse cuenta de lo que había pasado. Aquí tenemos esta, que es una forma individual. También es muy raro la forma individual, porque las mariposas suelen ser todas iguales. Estas son más verdosas porque les falta un pigmento, son hembras, pero no son como estas. Esto se llama la variedad valesina, que solo se produce en las hembras, la falta de ese pigmento, y también son muy escasas. Pero la estrella de la colección, la que tengo yo quizá más aprecio, es esta hembrita del año 57, del 24 de julio, que cogió mi padre y que me contó en su día la historia, y que muchas veces la he visto, la he enseñado y he disfrutado diciendo, esto es casi que te toque, es como si te toca la lotería, es un milagro. Adiós.